The Black Files, los archivos de la organización. Episodio número 1, el jefe. Muy buenas, amantes de Detective Conan. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estrenamos nueva serie en el canal. Y de verdad, chicos, tenía muchas, pero que muchas ganas de empezar esta nueva serie de vídeos en el canal. Antes de comenzar, os tengo que contar de qué va un poquito y qué vamos a tratar en esta serie. Como iba diciendo, llevo con esta serie en la cabeza desde hace meses, pero entre que he tenido que ir subiendo otras cosas en el canal antes y también que me veo muy limitado de tiempo, me he retrasado más de la cuenta en traerla al canal. Bueno, os presento la serie de The Black Files, los archivos de la organización. The Black Files va a ser una serie donde en cada episodio vamos a tratar un tema en concreto sobre la organización y los misterios que rodean a dicho tema. Así hasta haber hablado sobre todas las cosas que quedan sin resolver de la organización hasta la fecha. No os quiero revelar de qué van a tratar los próximos vídeos de esta serie, pero me voy a ver obligado para explicaros un poco mejor sobre cómo va a funcionar la mecánica de esta serie y qué es lo que voy a traer. Por ejemplo, en este primer episodio hablamos del jefe. En un futuro episodio hablaremos exclusivamente sobre el misterio de la muerte de los Millán. En otro, sobre la relación de Bermud y el jefe. Y otro, por ejemplo, sobre el diario de Itakura. Y así sucesivamente hasta completar y abordar sobre todos los misterios pendientes de la organización. El primer episodio tenía que comenzar a lo grande. Y pues íbamos a partir de lo más general del jefe de la organización. Obviamente en mi canal ya tenemos la serie de las teorías del jefe, exclusivamente para recopilar teorías y hablar concretamente sobre él. Pero en este vídeo vamos a darle un enfoque distinto. Y es que me he propuesto a recopilar toda la información que hay sobre el jefe de la organización hasta la fecha. Ya que cuando hablamos sobre el jefe podemos abordar muchos temas que giran en torno a él, y hacer un vídeo de cada tema sobre el jefe iba a ser algo muy complicado, así que pensé que lo más oportuno era hacer un vídeo recopilando todo lo que se sabe sobre él de forma objetiva. Ha sido un esfuerzo muy grande el que he hecho por este vídeo, ya que todo ha sido de forma manual, es decir, he tenido que ir buscando toda la información una por una. Como por ejemplo, toda la información revelada en el manga, la cual no venía anotada en ninguna wiki, y he ido como un desgraciado, caso por caso donde aparece la organización, recopilando y revisando todas las pistas que se pueden extraer del jefe. De la misma forma, con las entrevistas. He ido una por una, año tras año, viendo si se mencionaban términos como jefe, Alokata, esa persona o Renya Karasuma. Me he asegurado de que en este vídeo no falta ninguna declaración de Gosho donde menciona o habla sobre el jefe, así que en este vídeo os las vais a encontrar todas recopiladas. En el caso de haberme despistado con alguna, os pido por favor que me lo pongáis en los comentarios y citando su fuente, porque a eso es donde yo quería ir con este vídeo. Llevo mucho tiempo viendo a gente decir Gosho dijo esto, Gosho dijo lo otro sobre el jefe, y son declaraciones sacadas de la manga, que la gente se inventa y Gosho nunca lo habría dicho. Y parece mentira que hace dos días, en Twitter, me encontré a un pakistaní con este tweet donde decían que Gosho había confirmado que la persona que se acercaba a Bermud con un gato cuando hablaba con Itakura era Karasuma. Que es lo más probable, efectivamente. Pero esto no ha salido de la boca de Gosho Aoyama. Y obviamente este pakistaní no estaba poniendo ni fuente ni nada, difundiendo bulos como debe ser. Y por este tipo de situaciones, chicos, hago este vídeo. Que también sea una especie de herramienta o archivo para todos, para la comunidad, para vosotros. Que tengáis a mano para consultar todo lo que se ha dicho hasta ahora del jefe, hasta la fecha en que grabo este vídeo. Marzo de 2024. Así que bueno, vamos a presentar la estructura con la que vamos a tratar este vídeo, que debo comentar, y que va a ser muy distinta en cada uno de los episodios de The Black Files. Y la de este primer episodio se distribuye de la siguiente forma. El primer bloque, recopilación de datos, pistas y detalles en el manga y anime sobre el jefe.
El bloque número 2. Entrevistas a Gosho Aoyama desde 2005 hasta 2022. El bloque número 3. Un bloque exclusivo a la entrevista sobre el jefe de 2017. El bloque número 4. Recopilación de declaraciones en los Let's Talk Day with Gosho Aoyama, desde 2012 hasta 2015. El bloque número 5. Recopilación de declaraciones sobre el jefe en los Super Digest Book. Bloque número 6. Declaraciones de Gosho Aoyama sobre el jefe en las postales de Año Nuevo. Bloque número 7. Una cronología de acontecimientos importantes sobre el jefe. Bloque número 8. Lista de personajes descartados. Y el bloque número 9. Sospechosos. Y para terminar, el esquema general del estado del jefe. Así que nada, chicos, vamos a darle comienzo a este primer episodio de The Black Files, los archivos de la organización. Dato número 1. La primera mención del jefe toma lugar durante el pack de episodios de Reencuentro con los Hombres de Negro, cuando Jean recibe órdenes directas del jefe y le ordena de asesinar a Pisco, porque le tomaron una foto que aparecería al día siguiente en los periódicos. El jefe no tendría piedad de asesinar a un miembro de la organización que ha estado trabajando con ellos desde hace 19 años como mínimo. Dato número 2. En el episodio 345, Bermud da a entender que sabe dónde está el jefe. Al final de la confrontación, cuando está a solas con Conan en el coche, Bermud le propone que quien se despierte antes del somnífero que acababa de desprender en el coche, ganaría la batalla. Si ganaba Conan, ella dice textualmente que le conduciría a su jefe. No obstante, no sabemos si esto era un truco de Bermud, y ella sabía ya que iba a despertarse antes y tenía esto el somnífero que iba a echar debido a su concentración, implicando que fuera un efecto más letal en niños y mucho menor en adultos como ella. Esto llevaría a que sí o sí se despertara ella antes y le dijo eso a Conan por decirle algo. Pero dentro de lo que cabe, ella podría tampoco saber dónde está el jefe, aunque más adelante tendremos otra pista que nos apoya más sobre la posición donde ella sí sabe del lugar donde se ubica el jefe. Dato número 3. Siguiendo en el episodio 345, el jefe se dirige a Bermud por su nombre en clave, como tal, y se le envía el siguiente mensaje de texto. Creo que te he dejado demasiada libertad. Vuelve conmigo ahora mismo, Bermud. De la misma forma, Bermud se dirige a él como jefe. Dato número 4. En el final del episodio 345, Bermud le dice a Jin que el jefe les advirtió que Suichi Akai se convertiría en la bala de plata de la organización. Jin no quiere aceptar este hecho. Dato número 5. En el episodio 394, Conan descubre que la dirección del correo electrónico del jefe está asociada al número #969#621. Este número, al ser marcado en el teléfono, hace sonar la canción de Nanatsu no Ko, la canción de las siete crías de cuervo, una canción infantil que todo el mundo puede recordar. Dato número 6. Conan explica en el episodio 394 que el jefe decidió usar la canción de Nanatsu no Ko porque es una canción fácil de recordar y todo el mundo podría tocar usando las teclas del móvil. Si las tocas correctamente, aparecería la dirección de correo electrónico del jefe. De esta manera, no hacía falta guardar la dirección o el número en la memoria del móvil. Y si el teléfono se perdía o lo robaban, nadie fuera de la organización sería capaz de identificarlo. Dato número 7. Según Gosho, colocó almohadillas en el número para evitar bromas telefónicas. Dato número 8. Volviendo al episodio 394, Haibara le advierte a Conan que ni se le ocurra escribirle al número del jefe, ya que si le escribe sería como abrir la caja de Pandora. Además, tampoco le recomienda recurrir a la ayuda del detective Takagi, ya que le matarían a pesar de usar los sistemas de incógnito de la policía. Dato número 9. Continuando con la conversación de Haibara y Conan en el episodio 394, Conan le pregunta a Haibara que si ella sabe la identidad del jefe de la organización, y esta le dice que qué pasaría si lo supiese, y ahí se corta la conversación. Dato número 10.
En el File 470, Conan le revela al profesor Agasa que el número del jefe comienza por el prefijo de Totori, a raíz de que escuchó al inspector Yamamura llamar a su abuela que vive en Totori, y ambos números tienen el mismo prefijo. Dato número 11. Cuando Conan recuerda a Bermud marcar las teclas del móvil para escribirle a su jefe, Conan recuerda a Bermud con una cara de nostalgia y tristeza, y así es como la describe al estar escribiéndola al jefe de la organización. Quizás nostalgia no es el calificativo más apropiado, pero sí, quizás tristeza. Ojo con este dato. Dato número 12. Kir es una de las personas que contacta con el jefe de la organización mediante su dirección de correo electrónico, como se puede ver en el episodio 425 del anime, antes de ganarse la confianza definitiva del jefe. Dato número 13. En el episodio 425, Chianti es una de las personas que sabe que el jefe le tiene una gran estima a Bermud, pero puede que desconozca el tipo de relación que poseen Bermud y el jefe. Dato número 14. Continuando con el episodio 425, Gosho nos vuelve a recordar que Jin tiene contacto directo con el jefe y le alarma cuando ve que uno de los zapatos de Kir tiene un transmisor para ver cómo pueden ejecutar el plan B. Dato número 15. En el file 553, Jin revela que el jefe sometió a una prueba a Kir donde le torturaron rompiéndole los brazos, las costillas e inyectándole el suero de la verdad. Este método empleado por el jefe era para demostrar si Kir aguantaba lo suficiente y podía ganarse un primer contacto de confianza con ella. Dato número 16. Volviendo al file 595, Ethan Hondo era otra de las personas que se comunicaban con el jefe mediante su dirección de correo electrónico. Dato número 17. Rikumichi Kusuda, quien fallece en el file 599, es otro de los miembros de la organización que poseía la dirección de correo electrónico del jefe para poder contactar con él. Dato número 18. En el file 599, Jin recalca que el jefe le tiene mucho respeto a Suichi Akai, quien le considera la bala de plata de la organización y además se refiere al jefe como un cañón negro. Dato número 19. Suichi Akai iba a conocer al jefe de la organización en persona hace 2 años, según las palabras de James Black a Conan en el file 599. Dato número 20. En el file 607 se nos hace saber que el jefe deja de confiar en Kir y le manda órdenes a través de Jin para que pueda recuperar su confianza y necesita que mate a Suichi Akai. Dato número 21. Continuando con el file 607, cuando Jin le menciona a Kir que ha estado hablando con el jefe, en la traducción se hace referencia al jefe mediante el pronombre él, entre comillas, ya que se desconoce el género del jefe y no está confirmado por ahora de forma oficial. Dato número 22. Camel también iba a ser testigo del encuentro entre Akai y el jefe de la organización hace 2 años, según sus palabras en el file 607. Dato número 23. Bermud describe al jefe como una persona cautelosa y de aquellos de los que opinan que los puentes de piedra se desmoronan si se pisan demasiado, después de hablar con él y recibir su autorización para ejecutar el plan cuando aparece Scar Akai por primera vez en el file 704. Dato número 24. Amuro conoce el secreto de la relación que existe entre Bermud y el jefe. Según Amuro, si los miembros de la organización supieran de su relación, se formaría un gran escándalo. Amuro le menciona esto a Bermud en el file 898 y esta le amenaza con una pistola. Dato número 25. Se desconoce cómo Amuro descubrió qué tipo de relación tienen Bermud y el jefe. Dato número 26. Rum es considerado la mano derecha del jefe y el segundo al mando de la organización. Dato número 27. En el file 906, Haibara da a entender que nunca llegó a ver en persona a la mano derecha del jefe, a no ser que le esté mintiendo a Conan. Dato número 28. A través de los últimos paneles del file 957 podemos entender que Bermud no le tiene mucha estima al jefe de la organización, ya que en sus pensamientos considera que los dos únicos tesoros importantes que tiene en su vida son Ran y Shinichi. Dato número 29.
En el file 1008, Shinichi, Yusaku, Yukiko, Akai y el profesor Agasa se reúnen para llegar a la conclusión de que el mensaje póstumo encontrado en la escena del crimen del caso de hace 17 años atrás significa Karasuma, confirmando que Renya Karasuma es quien está detrás de la organización de los Hombres de Negro. Dato número 30. El grupo Karasuma es por primera vez mencionado en el file 1011. Dato número 31. Respecto al grupo Karasuma, seguía existiendo hace 19 años y le ofrecieron a Atsushi Miyano respaldar su investigación. Dato número 32. Desde hace 19 años como mínimo, Mary Sera ya conocía rumores sospechosos del grupo Karasuma, de acuerdo con las palabras de Atsushi Miyano en el file 1011. Dato número 33. En el file 1025, Haibara revela que conoce al grupo Karasuma. Dato número 34. Siguiendo con el conocimiento de Haibara sobre el grupo Karasuma, en el file 1025, Haibara revela que el grupo Karasuma compró hace 30 años la farmacéutica White Dove, donde trabajaba su padre como parte de un equipo que desarrollaba una droga. Más tarde, el grupo Karasuma no paró de insistirle a Tsushi durante años que aceptaran su oferta de trabajo. Dato número 35. En el file 1066, Rum le comunica a los miembros de la organización que el jefe se puso en contacto con él porque habían llamado mucho la atención. A través de este file, entendemos que Rum tiene contacto también con el jefe, pero desconocemos cómo lo hace. Si es también por la dirección de correo electrónico o por otro método. Dato número 36. Nos vamos al file 1107 y Gosho nos revela que Amanda Hughes conocía a Renya Karasuma desde hace 67 años como mínimo, cuando acudió a su fiesta de cumpleaños. En dicha fiesta de cumpleaños también conoció a la mano derecha del jefe, cuando era un crío y desde una edad tan temprana ya tenía su nombre en clave, Rum. Dato número 37. El padre de Rum sirvió al jefe de la organización, Renya Karasuma, durante años, según afirma el actual Rum en el file 1107. Dato número 38. El segundo al mando de la organización, Rum, sustituyó al jefe hace 47 años en la reunión del Foro Anual Económico, debido a que el jefe estaba con problemas de salud, según las palabras de Koji Haneda. Esta información es revelada en el file 1108. Dato número 39. Cuando Hakuba hace su debut en Detective Conan durante el file 299, pronuncia las siguientes palabras. Estoy en la misma escena de una tragedia no desvelada durante largos años, de la cual solo he escuchado rumores. He podido remontarme a 40 años atrás en el tiempo. Esto nos indica que Hakuba ha estado informado sobre Renya Karasuma y su mansión. Dato número 40. Renya Karasuma falleció en circunstancias extrañas hace 40 años, según la detective Senma, en el file 302. Dato número 41. La mansión del crepúsculo fue heredada por Karasuma a manos de su madre, donde la vajilla, los cubiertos, las puertas, las piezas de ajedrez, las cartas y todo lo que rodeaba la mansión fueron luego fabricados para él con su logo del cuervo. Dato número 42. Según las palabras de la detective Senma, hace 40 años Renya Karasuma se encontraba en sus últimos días de vida y tenía una edad superior de 100 años. Dato número 43. Renya Karasuma estaba buscando un tesoro en la mansión del crepúsculo hace 40 años a raíz de que encontró las respectivas indicaciones del tesoro. Para ello, contrató a un grupo de arqueólogos. Pero mientras ellos estaban buscando, no encontraron nada. Y Renya los fue asesinando uno por uno, y uno de ellos fue el padre de la detective Senma. Dato número 44. La detective Senma indica en file 302 que hace 20 años ya Karasuma había muerto. Su familia estaba en pleno declive y la mansión del crepúsculo pasó a manos ajenas. Dato número 45. La mansión del crepúsculo de Renya Karasuma está ubicada en las montañas de Matsumoto,
un área rural de la prefectura de Nagano ubicada a 2 kilómetros de la presa de Okuno. Dato número 46. En la mansión del crepúsculo de Renya Karasuma podemos apreciar una pintura bíblica en el comedor de la mansión donde hace referencia al cuadro del rey Salomón y la reina Saba. Cabe destacar que el cuadro está invertido, pero esto es un paralelismo para comparar al rey Salomón con Renya Karasuma. La referencia que utiliza es el atardecer, donde todos sabemos que el sol brilla pero poco a poco se va ocultando, hasta que deja de estar presente toda su luz. El rey Salomón se puede describir como un atardecer donde fue un gran sabio hasta que poco a poco se convirtió en un rey corrupto. De esta manera se podría estar comparando a cómo era Renya Karasuma, un gran sabio donde terminó siendo una persona muy corrupta poco a poco. Dato número 47. Más cuadros que poseía Karasuma en su mansión fueron referenciados en los episodios 52, 102 y 103, en las películas 2 y 3 y también en el episodio 5 de las historias cortas de Gosho Aoyama. Estos cuadros solo se logran ver en el anime, el cual fue el segundo episodio animado digitalmente. Dato número 48. La palabra Karasuma significa Círculo del Cuervo, el cual es un apellido bastante inusual y se puede traducir también como Karasumaru, el cual hace referencia a la familia Karasuma, que fue una familia de la nobleza hace bastantes años en Japón. Si queréis que haga un vídeo hablando sobre esta familia y cómo podría encajar en la dinastía de Karasuma en la obra, hacedmelo saber ahí abajo en los comentarios. También se puede traducir como Wuhan, que hace referencia al Wuhan, que fue un pueblo nómada que habitaba en el norte de China. Dato número 49. El nombre de Renya también es empleado para mujer si se escribe mediante los kanjis de flor de loto y padre. Esto es un detalle que reforzaría la posibilidad de que Renya terminase siendo revelada como una mujer cuando aparezca en la serie. Dato número 50. Hasta el 13 de diciembre de 2017, Gosho no le había revelado a nadie la identidad del jefe de la organización, a excepción de Minami Takayama, quien era otra persona que sabía de la identidad del jefe de la organización. Minami Takayama es quien le da voz a Konan Edogawa y es su seiyuu. Dato número 51. Según Irish, él le dice a Konan que le puede llevar hasta el jefe con la intención de demostrarle que Jin falló en asesinar a Shinichi Kudo, y si no le lleva vivo, duda que le crea. Eso implica la posibilidad de que él se pueda reunir en persona con un miembro como Irish siempre y cuando sea de un motivo con peso y salga de su escondite. Dato número 52. En la película 26, el segundo al mando de la organización declara que desconoce la ubicación actual donde se encuentra el jefe, ya que desde hace mucho tiempo no se deja ver. Aún así, mantiene contacto con él. Dato número 53. Durante la película 26, Bermud se refiere al sistema de inteligencia artificial como la caja de Pandora y una amenaza para el jefe, ya que tiene una función de reconocimiento facial estructural donde puede identificar a aquellos individuos que han ido cambiando físicamente con el paso de la edad. Dato número 54. El jefe podría tener un gato. En el file 398, durante la conversación entre Konan y el profesor Agasa, este le comenta a Konan una de las últimas entradas que había en el diario de Itakura. En una de las últimas llamadas que tuvo Itakura con Bermud, esta colgó con muchos nervios después de escuchar que alguien se acercaba y se escuchó el maullido de un gato. Se especula que esa persona podría ser el jefe de la organización. Dato número 55. Supuestamente en el año 2005 le preguntaron a Gosho en una entrevista desconocida con fans si existía un nombre formal para la organización. Supuestamente Gosho declaró que existía un nombre, y si revelaba el nombre del jefe también sería revelado, por lo que no lo podía decir. Más tarde, en 2017, Gosho y su editor declararon que estas palabras nunca salieron de su boca y fue un bulo que rondó por internet. Dato número 56. Para el periódico Asahi, Gosho fue entrevistado y le preguntaron sobre cuánto de cerca se encontraba el final de la serie, y el autor declaró lo siguiente respecto a la pregunta y al jefe. Todo lo que hablamos durante nuestras reuniones es mantenido en secreto. Realmente el nombre del jefe ya ha aparecido en el manga. Intentan encontrarlo.
Dato número 57. Continuando en 2006, nos vamos al Salón del Cómic en Alemania, donde le preguntaron que quién era el jefe de la organización y Gosho tenía decidido por aquella época y que iba a ser revelado en un futuro. Dato número 58. En una entrevista con la Universidad de Arte de Nihon, Gosho descartó al profesor Agasa como jefe de la organización. Dato número 59. En una entrevista con la revista de Otona Fami, Gosho declaró lo siguiente. Lo más difícil de la obra es cuando me olvido de las pistas con Foreshadowing que voy dejando desde hace bastante tiempo. Tuve mucho trabajo cuando tuve que recopilar todo el Foreshadowing que giraba en torno a Vermouth y sentí que tenía que incluirlo todo. Anoté todas las pistas de Foreshadowing en un papel y se las entregué al personal del anime. Ojalá pudiera recuperar ese papel. Quizás la identidad del jefe se pueda descubrir a través de ese papel. Es decir, Gosho le entregó un papel al staff del anime durante el arco de Vermouth que con él podías entender quién se encontraba detrás del jefe de la organización. Bastante interesante. Dato número 60. En 2013, para un folleto especial de la Shonen Sunday, le preguntaron que si podía revelar la identidad del jefe de la organización y dijo que era un secreto. Dato número 61. Para el Monthly Conan Newspaper en 2014, Gosho descartó al profesor Agasa por segunda vez y a Fusae Campbell como posibles candidatos a ser el jefe. Aoyama declaró que no habría más pistas por ahora, pero que en el futuro se avecinarían más. Dato número 62. Para la revista Da Vinci le preguntaron a Gosho que cuándo decidió exactamente que la organización tendría un jefe. Aoyama respondió lo siguiente. Justo desde aquí, señalando a cierto tomo del manga que no se mostró en la entrevista. El entrevistador declaró que es una gran pista y puede que no sea tan bueno revelar tanto, ya que si leías ese tomo podrías saber quién es el jefe de la organización. El entrevistador se negó a revelar qué tomo era cuando transcribiera la entrevista. Dato número 63. Continuando con la entrevista para la revista Da Vinci, Yusaku Kudo fue descartado por Gosho también en la entrevista. Gosho dijo que no aceptaría más preguntas sobre el jefe en aquella época, porque entonces no sería divertido si se descubriese y animó a los lectores a continuar con su batalla de deducción. Dato número 64. Siguiendo con una entrevista más en 2014 llamada Love Conan, a Gosho le preguntaron si el jefe es japonés o japonesa, debido a que todos los miembros de la organización le escriben en japonés correos electrónicos. Gosho respondió respecto a ello que todo el mundo es capaz de ver incluso los detalles más pequeños y triviales. Dato número 65. En una entrevista con Cinema Today sobre la película 20 durante 2016, Gosho dijo lo siguiente. He comprobado el guión y los storyboards de la película porque la organización ha estado presente en esta película. No quiero que haya ningún error y el staff del anime me ha hecho muchas preguntas desde que dibujé algunos bocetos. Le he revelado la identidad del jefe de la organización a la directora y productora del anime, porque como están haciendo una historia relacionada con la organización, les debo explicar ciertas cosas. Dato número 66. Nos vamos a 2017 y tenemos una entrevista con Gosho donde declaró que Moriarty es el personaje ideal para comparar al jefe de la organización. El jefe, al igual que Moriarty, no muestra su cara y trabaja en las sombras, solo moviendo hilos entre los crímenes que va cometiendo. Gosho dijo que intentaría hacer al jefe como alguien con sangre muy fría, que no dejaría ninguna huella y sería como alguien invisible. Dato número 67. En el año 2018, Gosho volvió a ser entrevistado por la revista Da Vinci y volvió a confirmar que Karasuma es el jefe. Gosho también declaró que el hecho de revelarlo en el manga fue planeado de forma muy cuidadosa. Dato número 68. En una entrevista junto a Takayama Minami, la seiyuu de Conan, sobre el libro guía de la película 22, le preguntaron a Minami sobre la identidad del jefe de la organización, la cual había sido revelada en el manga recientemente. Cierto, la verdad es que durante la grabación de la película 20 estuvimos como 20 personas del equipo intentando predecir quién era el jefe de la organización. Mientras que intentaban acertarlo, se escribieron sus respuestas en una hoja que yo mantenía precintada y por lo visto había un 25% de probabilidad de que alguien la leyese durante los descansos. Se lo enseñé a Gosho, cuando acudió a ver cómo doblábamos la película y vio las apuestas. Su respuesta fue, espera, ya saben quién es.
Mi respuesta estaba mal y Goshon me dejó algunas pistas donde terminé leyendo el nombre de Renya Karasuma, el Kuma, el cual estaba entre la lista de respuestas y así es como lo supe. Dato número 69. Nos vamos a la entrevista por Año Nuevo en 2019 del periódico de Nagasaki, donde Gosho reveló que las páginas que más le han impresionado en su obra han sido donde revela que el jefe de la organización es Renya Karasuma. Dato número 70. En su entrevista con Eiichiro Oda en 2022, Gosho declaró que sabía que muchos de sus lectores deducieron que el jefe de la organización es Renya Karasuma. Dato número 71. Continuando con la entrevista junto a Eiichiro Oda, Gosho empezó a revelar la identidad del jefe de la organización a sus editores desde que tuvo su editor. Dato número 72. Gosho pensó que la revelación del jefe tendría que llegar en algún momento y creía que estaba apresurando todo mucho, pero no le parecía mala idea. Gosho se dio cuenta que muchos fans deducieron que era Karasuma después de la pista del anagrama en el File 2 del tomo 90 del manga, y otros fans le preguntaron en las postales de Año Nuevo si era Karasuma, por lo que este tipo de situaciones le impulsaron a querer revelar más la identidad del jefe. Dato número 73. Según Gosho, el editor jefe que estaba al cargo cuando reveló la identidad del jefe no quería que se publicara dicho capítulo porque era demasiado revelador. Dato número 74. Gosho reveló en 2017 que el tomo exacto donde decidió que Karasuma iba a ser el jefe era el tomo número 30. Las declaraciones fueron las siguientes. Oh, bueno, lo decidí apropiadamente en el tomo 30, desde que aparece en dicho tomo. Tiene que aparecer como el jefe o eso es lo que pensaba. Dato número 75. Gosho descartó por segunda vez a Yusaku Kudo como jefe de la organización en 2017. Dato número 76. Otro personaje descartado en 2017 fue Mitsuyiko. Dato número 77. Durante la entrevista de 2017, el entrevistador pensaba que el editor que estaba al cargo cuando se publicó el tomo 30 sabría quién iba a ser el jefe. Este editor sería el cuarto de Gosho y no sabía nada acerca de la identidad del jefe. Dato número 78. A pesar de que Gosho se decidiera por Karasuma en el tomo 30, el autor reveló en 2017 que desde el tomo 1 quería que la serie tuviese un jefe. Dato número 79. Una de las declaraciones más importantes de la entrevista de 2017 es la siguiente. Pero, ¿realmente el jefe siendo... que supongo que se refiere a Karasuma? Es decidido desde el tomo 24, creo. Pero en verdad es... Dato número 80. Respecto a la relación de Bermud y el jefe, Gosho dijo lo siguiente en 2017. Ellos tienen montones de secretos, porque, suponemos que es Bermud, es la, del jefe, y así que ellos estaban, y ellos son, censura todas estas partes. Os reto los comentarios a completar esta declaración de Gosho Oyama. Dato número 81. En la entrevista de 2017, a Gosho le preguntaron si se había decidido de un nombre oficial para la organización y dijo lo siguiente. Sí, es, pero el nombre del jefe no creo que esté relacionado con ella. Dato número 82. Gosho vuelve a descartar por cuarta vez al profesor Agasa en 2017. No sé si es la cuarta o es que yo he perdido la cuenta. Dato 3. Gosho descarta por segunda vez a James Black como jefe de la organización en 2017. Realmente es una tercera. Dato número 84. Gosho declaró en la entrevista de 2017 que su intención al dibujar la escena final del arco de Bermud era para demostrar que el profesor Agasa no era el jefe de la organización y quiso hacerlo demostrando una actitud fiel de Agasa donde no dejaría nunca a Shinichi solo y acude al bosque donde están Conan y Bermud. A través de esa escena, Gosho quería decirle a los lectores que el profesor Agasa no era el jefe. Dato número 85. A Gosho le preguntaron que si supuestamente Karasuma está muerto en el manga, ¿cómo es que es el jefe? Gosho respondió que es cierto, pero que no puede hablar de eso ahora, que lo hará en su debido tiempo.
Dato número 86. Sobre la dirección de correo electrónico del jefe, Gosho confirmó en 2012 que podría usar el prefijo de Totori, lugar donde nació el autor, ya que suena muy similar a la canción de Nanatsu no Ko. Dato número 87. En 2013, un fan le preguntó a Gosho que si el jefe tendría un nombre en clave de alcohol, y el autor respondió que el jefe no necesita un nombre en clave porque él es el jefe, y todos los nombres en clave sobre los miembros de la organización son decididos por él. Dato número 88. Continuando con el Let's Talk Day de 2013, Gosho fue cuestionado si ya tiene preparado el nombre, el diseño y el marco para el personaje del jefe. Gosho dio una respuesta un poco ambigua que fue la siguiente: el jefe ya ha aparecido. Sin embargo, no sabemos si se refería al nombre del jefe, en este caso Renya Karasuma, o si el jefe ha aparecido en persona como tal. Dato número 89. Gosho vuelve a descartar al profesor Agasa como el jefe de la organización en el Let's Talk Day de 2013. Dato número 90. Vamos con el Let's Talk Day de 2014 y en este año le preguntan a Gosho cuándo y cómo apareció el jefe de la organización. Gosho responde que el jefe apareció en cierta forma, hace mucho tiempo, pero Gosho añadió que el jefe podría haber aparecido recientemente. Respecto a esta declaración, existe otra traducción que es la siguiente: el jefe ha aparecido hace mucho tiempo o recientemente. Me pregunto cuándo, me pregunto si ha aparecido hace mucho tiempo o recientemente, entre risas. Básicamente es otra respuesta ambigua de Gosho. Dato número 91. Gosho se negó a responder a la pregunta que si la cara del jefe había aparecido en la obra. Dato número 92. En 2014, Gosho vuelve a descartar al profesor Agasa como jefe de la organización. No sé cuántas van ya, en serio, por favor, que alguien me lo diga en los comentarios, porque creo que más adelante hay otro descarte del profesor Agasa. Y necesito que alguien venga y los cuente. Le voy a dar un premio. Quien lo acierte en los comentarios. Así que, por favor, ya sabéis que esto tiene premio. Dato número 93. En el Let's Talk Day de 2015, Gosho declaró que es una coincidencia que el número de correo electrónico del jefe tenga el mismo prefijo que el área de Kurayoshi en Totori. Dato número 94. En el año 2003 le preguntaron que quién es el jefe de la organización y Gosho le contestó que le preguntasen a Jin. Esto se podría interpretar como una confirmación en aquellos años de que Jin conoce al jefe de la organización o una respuesta estúpida de Gosho para evitar la pregunta. Después de todas las pistas anteriores que hemos ido recopilando en este vídeo, creo que podemos confirmar que hay una alta probabilidad de que Jin conozca al jefe. Dato número 96. En 2006 le volvieron a preguntar sobre el jefe de la organización y evitó la pregunta sin dar ninguna pista. Dato número 97. En 2014, Gosho evitó la pregunta sobre si podía revelar el género del jefe de la organización. Dato número 98. Una de las pistas más fuertes a mi parecer. A Gosho le preguntaron si Conan ha hablado con el jefe de la organización. Aoyama respondió textualmente lo siguiente: no puedo responder a esa pregunta. Sería de lo más evidente de que Conan no ha hablado con el jefe de la organización y no lo conoce. Y si es así, ¿por qué Gosho no la respondió directamente, diciendo algo obvio? Con esa contestación, lo único que me da que pensar es que Conan ha hablado con el maldito jefe de la organización, y lo tenemos en nuestras narices. Dato número 99. Una pregunta que le hicieron a Gosho en el Super Digest Book 50 de 2014 fue que si existe otra persona a partir del jefe que le puede dar órdenes directas a Jin. Gosho contestó que sí la hay. Esto tiene mucho sentido a que se refiera a Rum, ya que este Super Digest Book fue publicado un 18 de abril de 2014 y Rum no aparecería hasta 2 meses más tarde en el manga por primera vez. Dato número 100. En el Super Digest Book 60 de 2014 le volvieron a preguntar sobre el jefe de la organización y evitó en una ocasión más la pregunta sin dar ninguna pista.
Dato número 101. Seguimos en 2014 y nos desplazamos hacia el Super Digest Book 70, donde Gosho vuelve a confirmar que si el jefe de la organización ya ha aparecido. Dato número 102. Gosho descarta a Ran como posible candidata a ser el jefe de la organización en 2014. Dato número 103. Otro personaje que descarta Gosho en 2014 como jefe es al mismo Conan. Dato número 104. Un tercer personaje que descartó Gosho en 2014 como jefe de la organización es Bermude. Dato número 105. El último personaje que quiso descartar Gosho en 2014 como jefe es el inspector Shiratori. Dato número 106. Seguimos hacia adelante en 2015. Sorprendentemente y una vez más, Gosho descarta en una ocasión más al profesor Agasa como el jefe de la organización. Dato número 107. En 2015, si no nos parecía suficiente con Conan como posible candidato a ser el jefe, Shinichi también estaría descartado. Dato número 108. A raíz de que los miembros de la organización se refieren al jefe como Anokata y empieza por A, un fan le preguntó en 2015 si Aoyama era el mismo jefe, y el autor declaró que no es así. Dato número 109. En el Super Digest Book 90 de 2017 le hicieron la siguiente pregunta a Gosho. El jefe de la organización es una persona muy cuidadosa, pero ¿llega el jefe a comprobar cómo es la vida de la persona que va a ser reclutada para trabajar en la organización? Aoyama respondió que cree que lo hace. Dato número 110. En 2017 le preguntaron a Gosho que si el director Sugawa es el jefe de la organización, y Aoyama bromeando respondió que lo acababan de capturar. Dato número 100, número 111. Nos vamos al Super Digest Book Black Plus de 2018, el cual contiene muchísima información sobre la organización. Una de las primeras preguntas sobre el jefe fue sobre la manera en cómo el jefe da los nombres en clave a sus miembros. Aoyama declaró que se imagina que es así, que el jefe apoda a sus miembros bajo un nombre en clave u otro a raíz de la impresión que les da al mismo jefe. Dato número 112. Una pregunta muy interesante que le hicieron a Gosho en 2018 es sobre la muerte de Renya Karasuma. Si Karasuma es el jefe y supuestamente está muerto, ¿cómo es que Jin recibió órdenes directas de él? Y aquí abrieron la posibilidad que si el cerebro de Karasuma lo conservaban y la organización habría conseguido alguna forma de virtualizarlo y convertirlo en una inteligencia artificial para que la mente de Karasuma siguiera controlando la organización. Gosho se sorprendió sobre la idea, pero dijo que no es el caso. Dato número 113. En 2018 le preguntaron a Gosho sobre la comida favorita del jefe y respondió que para qué querían saber ese detalle. No sé si esto lo podríamos tomar incluso como una pista, ya que si supiéramos de alguna comida en concreto podríamos relacionarla con otra persona y así sospechar de que sea el jefe. No sé si podrían ir los tiros por ahí. Dato número 114. Continuando con el Super Digest Book Black Plus de 2018, Gosho volvió a responder que otro detalle innecesario más sobre el jefe de la organización es cuánto dinero gana al año. Dato número 115. Pista muy importante que dejó Gosho en 2018. El autor confirmó que el proyecto de hace 50 años que comenzó la organización está relacionado directamente con Renya Karasuma. Dato número 116. Por si alguien quería aterrizar algo extraño, Gosho confirma también en 2018 que Karasuma es el fundador del grupo Karasuma. Dato número 117. A Gosho le preguntan que si el jefe sigue aún ubicado en Tottori y Gosho responde que por qué allí. Dato número 118. La siguiente pregunta que le hicieron en 2018 tiene relación con Pisco y el jefe. Pisco declara durante su aparición que ha estado sirviendo al jefe durante mucho tiempo. A raíz de este hecho le preguntan a Gosho si Renya Karasuma sigue vivo. Gosho evita la pregunta. Dato número 119. Otra pregunta que evita Gosho y no da ninguna respuesta clara en 2018 es si Renya Karasuma es un fan de Sherlock Holmes. Dato número 120. Una tercera pregunta que evitó Gosho es sin dar alguna pista sobre la relación entre Bermude y el jefe. Gosho la evitó. Dato número 121. Gosho confirmó que Karasuma y la detective Senma nunca se llegaron a conocer en persona. Dato 122. Otra confirmación que hizo Gosho en 2018 es que Jin le hablaría al jefe de forma muy formal y con mucho respeto. Dato número 123.
un nuevo personaje que descartó Gosho Oyama en 2018 sobre la verdadera identidad de Renya Karasuma es el superintendente Matsumoto, y dijo que ese no era el caso. Dato número 124, otro personaje más que descartó Gosho en 2018 como la verdadera identidad de Renya Karasuma es Toichi Kuroba. Dato número 125, le preguntaron a Gosho que si el jefe practica karate y su respuesta fue literalmente ¿qué? Dato número 126, una pregunta que evitó Gosho en 2018 es sobre el rango que tiene Jin en la organización y qué puesto le dio el jefe. Más tarde sabemos que Jin es el tercero al mando de la organización. Dato número 127, continuando con las preguntas del Super Digest Book, en 2018 le propusieron la idea de que el jefe se había tomado el APTX-4869 y se había convertido en un policía joven, y le preguntaron que qué le parecía esta idea. Gosho no respondió a la pregunta y simplemente dijo oh. Dato número 128. Entre todas las familias ricas de Japón, los Suzuki, los Ooka y demás, Gosho confirmó que la familia Karasuma es la mejor y la más rica. Dato número 129. Pista muy importante. En 2018, Gosho confirmó que Haibara conoce la identidad del jefe y el verdadero nombre de la organización. Dato número 130. Vamos con las postales de Año Nuevo. En 2014, Gosho confirmó que Ano Kata y el jefe son la misma persona, ya que en algunas ocasiones los miembros de la organización se refieren al líder como esa persona y en otras ocasiones como el jefe, dando a pensar que quizás se podrían tratar de dos personas distintas. Dato número 131. En 2014, Gosho vuelve a descartar a Yusaku Kudo como jefe de la organización, y Jin también se suma a la lista de descartados. Dato número 132. En 2015, Gosho descarta a Sonoko como jefe de la organización. Dato número 133. Ni Ayumi, ni Mitsuyiko, ni Genta son candidatos para ser el jefe de la organización, según Gosho, en 2015. Dato número 134. Una de las declaraciones más interesantes en las postales de Año Nuevo en 2015 fue cuando le preguntaron que si James Black es el jefe de la organización y si Bermud era su esposa. La respuesta de Gosho fue la siguiente. James Black no es el jefe y Bermud tampoco es su mujer. Ahora bien, esta es una respuesta ambigua porque no sabemos si Gosho se refería a que Bermud no es la mujer del jefe o que no es la mujer de James Black. Dato número 135. Gosho vuelve a descartar a James Black como jefe de la organización por segunda vez. Dato número 136. Otro personaje descartado para ser el jefe de la organización es Samizu Kichiemon. Dato número 137. En otra de las postales de Año Nuevo, Gosho volvía a negarse a dar otra pista más sobre el jefe de la organización. Dato número 138. Gosho declaró que el jefe de la organización es un gran secreto en otra de las postales de 2015. Dato número 139. Gosho descartaría por primera vez a Toichi Kuroba como jefe de la organización en 2016. Y dato 140, último dato de la lista, no hay una mención directa del jefe en esta pista, pero es una pista muy importante con el final y sin embargo podría tener relación con él. Me la he dejado por el camino ya que pertenece a la entrevista con la revista de Da Vinci en 2018, pero igualmente la colocamos por aquí. Gosho declaró lo siguiente sobre Haibara. Todo el mundo se pregunta cómo se van a desarrollar las cosas con Haibara en el final y cuál va a ser su destino. Supongo que su final va a sorprender a todo el mundo porque ella es o ella va, no puedo decirlo. En este bloque vamos a recopilar todos los personajes que ha ido descartando Gosho a lo largo de las entrevistas que hemos ido repasando en este vídeo. Los personajes son los siguientes. El profesor Agasa, Yusaku Kudo,
Conan Edogawa, Ran Mouri, Shinichi Kudo, el inspector Shiratori, Bermud, Jin, Gosho Aoyama, James Black, Sonoko, Toichi Kuroba, la Liga Juvenil de Detectives, Samizu Kichiemon, Fusae Campbell y el superintendente Matsumoto. Bien, en este bloque va a ser algo de clickbait, pero para tratar con sospechosos ya sabéis que tenéis mi opinión en la serie de las teorías del jefe en el canal, donde allí vais a poder encontrar varios vídeos dedicados a personas sospechosas que podrían ser el jefe de la organización. Toda persona que no esté incluida en esa lista y tenga materia para que se pueda construir una teoría respecto a ella siendo el jefe de la organización, cuenta como un sospechoso. Como iba diciendo, en el canal ya habéis visto varios vídeos sobre sospechosos donde os cuento mi opinión al respecto. Aún tengo a más personas en el bolsillo de las que sospecho y las podría ver como el jefe. Pero como os he ido diciendo a muchos de vosotros en los comentarios, de momento os quiero mantener con la intriga y poco a poco iréis viendo en el canal teorías de esas personas que aún no he revelado. Aquellos que sois ya veteranos en el canal, cada vez que hablo sobre el jefe de la organización e intento teorizar sobre él, el primer paso que doy es abrir el abanico de posibilidades sobre el estado actual del jefe, y el esquema es el siguiente que veis en pantalla. Y bueno chicos, de esta manera cerramos el primer episodio de The Black Files. Espero que os haya gustado esta nueva serie. Me gustaría saber mucho vuestra opinión abajo en los comentarios. Y ya sabéis que también os agradezco muchísimo vuestro apoyo dándole a like y compartiéndolo por redes sociales. Ya sabéis que no se tarda nada y a mí me ayudáis muchísimo. Creo que hoy ya he hablado demasiado, así que aquí se despide vuestro amigo y vecino, Sherry Informike.